Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you doing, Cristina? Good. Good. Did you work today? Yes. How was your day? How are your day? Yes. Good. A good day. Good day. Okay, perfect. What about you, Vanessa? How are you doing? How are you doing, teacher? I'm fine. Very cool. That's nice. How was your day? I'm very tired. Tired? Yes. A lot of work. And not work. Work is easy. Como digo, fui al banco. I go to bank. I go to the bank es voy al banco. El pasado para decir fui. El pasado es went. I went to the bank. Okay. How long did you wait? ¿Cuánto esperó? Toda la mañana. Siempre lo. 3 hours, 4 hours. 4 hours. Four hours. Wow. Now, well, good evening. Do you work on weekends? Do you work on weekends? No, I work. Okay, you don't work on weekends. No. You will have time to rest at home. Yes. That's nice. How are you, Adilene? I'm fine, thank you, teacher. Nice. How was your day? I'm fine, thank you. And you? Perfect. Nice day. Thank you. And Ada, what about you? How are you doing? Good evening. Good day. And you? I have a good day too. Thank you. Thank you. And Kevin? Hello, Kevin? Okay, well, today we're going to start with a review. Ahora vamos a empezar con un repaso. Vamos a repasar lo que hemos visto en estas dos secciones. Actividades, vamos a seguir reforzando vocabulario, vamos a seguir reforzando pronunciación, ¿verdad? Recordarles que las tareas tienen que estar al día. Hay algunos que ya están haciendo el examen, los felicito, de verdad. Algunos ya pidieron ayuda con algunas cuestioncitas ahí, pues ya estuvo también. Así es que están haciendo un muy buen trabajo y así van a descansar completo el fin de semana. Yo voy a estar revisando mañana, espero que ya estén hechas las tareas y el examen también. Ok. Vamos a empezar y, bueno, ojalá que se vayan incorporando los que están en tráfico. Viernes de pago. Ok, vamos a empezar con el vocabulario acá. Let's remind these professions and occupations. Vamos a practicar con esto el vocabulario y pronunciación. Okay, we have the professions and occupations. Let's repeat. I'm going to read and you can repeat. What does he do? What does he do? He's a tourist guide. He's a tourist guide. A tourist guide works with tourists. A tourist guide works with tourists. What do they do? What do they do? They are lifeguards. They are lifeguards. Lifeguards can work in a variety of settings. Lifeguards can work in a variety of settings. Including private swimming pools.
including public swimming pools, and water. Lifeguards keep you and your family safe at the beach. What does he do? What does he do? He's a bellboy. Bellboy usually works in the hotel premise. They assist guests from the front door to the designer rooms. Bellboy does a lot of multitasking. Aside from carrying the luggage, bellboys are also responsible in parking guest cars. What does he do? He's a hotel manager. A hotel manager works in a hotel. He or she is responsible for the day-to-day management of a hotel and its staff. Of a hotel and its staff. What does she do? She's a hotel clerk. Hotel clerks are responsible for the inquiries of the customers in a hotel. Their duties are to accommodate guests with reservations. Accommodate guests with reservations. Including handling room key and taking down requests. Room key. What does she do? She's a maid. Her principal duty is clean and to maintain private halls, household or commercial establishment. Private household or commercial establishments. Such as hotels, restaurants, and hospitals. In a clean and orderly manner.
Duties include. Making beds. Replenishing linens. Cleaning rooms and halls. And vacuuming. What does she do? She's a waitress. She's a waitress. A waitress take orders and serve food. A waitress takes orders and serves food. And beverages. To patrons at tables in dining establishments. What does he do? He's a waiter. A waiter takes orders and serves food and beverage to patrons at tables in dining establishments. They are entertainers. Entertainers perform for the public. Anywhere, in cabaret shows and comedy clubs, street theater, and circus. Singers, dancers, musicians, comedians, encourage children. What does she do? She's a flight attendant. Regulations on airplanes are followed. They also do what they can to make sure passengers are comfortable during their flight. Okay, excellent. Those are some activities that those. I heard too much noise. Okay, so you're going to work in groups so you can brainstorm activities in this chart. This is on page 27 of your material. Okay, the occupations we have here, you can repeat. Software engineer. Human resource specialist. Financial analyst. Insurance agent. Bookkeeper.
digital marketing manager. So if you know someone, you can put a name, right? And here we are going to write, what does a software engineer do? ¿Qué hace un ingeniero de software? Maintenance de computer. Okay. Programation. Program. Program. Computer. Proporciona mantenimiento. Provides. Electronic. Video security. Video de seguridad. En las cámaras. Okay. También arreglan computadoras. ¿Cuál es el verbo para reparar? Make. Fix. Y como es con tercera persona, fixes computers. Clean también, teacher. Ok, so podemos poner fixes and clean computers. Ok. So, lo que van a hacer es eso, ir escribiendo qué actividades hace cada uno de estos ocupaciones. Y luego van a escribir acá los días de la semana en orden. ¿Cuál era el primer día? Monday. Monday. De ahí van a escribir aquí cuál es el que sigue. What comes after Monday? Tuesday. Ajá, Tuesday. Tuesday. And then in number three. Wednesday. Okay, so lo voy a dejar en grupos para que sigan trabajando acá. Hacer una lluvia de ideas de qué hace cada uno. ¿La cuatro qué es? No, uno, dos, tres, cuatro. No, la cinco. Bookkeeper. Contador. Es un contador. Ah, ok. Ahí pueden revisar en su cuaderno también qué actividades hace cada uno de ellos y escribirlas. Voy a crear las secciones de grupo para que lo puedan hacer todos juntos, como una lluvia de ideas. Ya se fue mi mami, abuela. Abuela. ¿Ah? No lo agarró mi mami. No se preocupe, Luz. No se preocupe. Sí, no problema. Bien, vamos a hacer a llenar el cuadro. Y con respecto a las profesiones, recursos humanos. Recursos humanos sería el otro, ¿verdad? Sí, el que sí. ¿Qué hace recursos humanos? Entrevista nuevas personas. ¿Verdad? Entonces, lo pueden escribir, human resources, special interviews. Este es el verbo, pero como es en tercera persona, le vamos a agregar ese, ¿verdad? Interviews. Potential. Employees. Employees. Ajá, ellos
ellos entrevistan potenciales empleados, ¿verdad? Potential ajá. Entrevista. Interviews potential employees. Employees. También ven problemas de los empleados. No sé. Capacitaciones. ¿Qué más hace? Capacitaciones. Capacitaciones. O coordinar capacitaciones. Ajá. Entonces, ¿cómo digo? Capacitaciones. Hay por ahí mucho ruido como de fondo. Alguien como que está gritando y no permite que oigan. Ok, creo que ya los que estaban con ruido de fondo ya silenciaron. ¿Cómo dijo, teacher? Ok, entrenamientos. Ah, entrenamiento. Es train. ¿Proporcionan entrenamiento? Provides training. Provides training. Capacitaciones. Workshops. También ellos tramitan lo de los permisos cuando un empleado se enferma. Ok. O cuando alguien fallece. Ok. Pero no sé. Ok, fills out. Request for leaves. Ok. Ellos llenan requisiciones para permisos, leaves. Voy a ver qué está haciendo el otro grupo y luego regreso con ustedes. Ok. Este de seguro, yo la estoy sacando. ¿Ya la están sacando? Sí. Okay. Teacher, qué bueno que vino. Tenemos una pregunta. ¿Le tenemos que poner los nombres? Nombre, ejemplo. Teacher, su micrófono. Ajá, y iría el nombre del compañero que le responde, ¿verdad? Como... ¿El de nosotros mismos o de algún compañero? Sí, del el trabajo? De ustedes mismos. Ah, ok. Teacher, ¿cómo pronuncio? Perdón. ¿Cómo sería pago de cuentas? Pay accounts. O pay de recibos. Ajá, de recibos. O, ajá. Ah, ahorita. Estoy haciendo el del contrato. Ok. Ok, pays, bills son recibos, y cuentas, accounts,
Planilla también, payroll. Payroll es planilla. Okay. Y reclutamiento de personal, ¿cómo se dice, teacher? Personnel. Personal recruitment. Accounting system, invoice check, file space, and accounts file. Listo. Okay. Listo. Empieza. Is there software engineer? Software engineer. No, ahorita no. Nos tocaría especialista en recursos humanos. Sí, el mío. Okay. Es la personal de recruitment. ¿Cómo se pronuncia? Recruitment. Personal recruitment. Personal recruitment. No, no lo escuchamos al principio. Bueno, yo no lo escuché al principio. Personal recruitment. ¿Se lo tienen? Sí. 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 El siguiente sería staff training. ¿Cómo? Staff training. Staff training. Training. De capacitación. Okay. Teacher, ¿cómo se dice despido de personal? Digital marketing. Fire es despedir. De personal. De personal. O fire o de staff. Sí. Fire staff o fire of. Fire staff. Fire staff. Okay. ¿Cómo es la otra? Manager de marketing digital. Listo. Manager. Eso sería así, formal. Lay of staff. Lay of staff. De marketing. Lay of staff. ¿Y fire? ¿En qué momento lo puedo usar? Fire es cuando usted dice me despidieron. Okay. O they fired me. Y light es cuando es despido. Ajá, sí, es como un ajá. Y cuando hacen recortes de personal es diferente. Work of workforce. Puede ser que coordinen una reducción de personal. A ver, yo lo voy a buscar. Me urge. A ver. Okay.
iré a ver el otro grupo a ver cómo van. Gracias, teacher. Gracias. Okay. ¿Ya copiaron los tres? Sí. Persona. Puede ser planillas. I'm payroll. 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 Yes. Payroll. ¿Qué está haciendo, abuela? Abuela. Vaya, Kevin, el último. Digital Marketing Manager, él es jefe. Jefe. De productos digitales, ¿verdad? No, de mercadeo, mercadeo digital. Uh-huh. Es como promover, promocionar, pero en quizás redes sociales, en de manera digital. Podría ser creación de anuncios. Finish, Ada. Did your group finish? Your microphone is off. Que nos falta una. Insurance agent es agente de seguro, ¿verdad? Sí, sí. Yo puse marketing en product sales en technical technical de clientes en companies. Clients or customers. Asesor de técnicas a clientes y compañías. Ajá. Asesor and companies. Ajá. Yes. Assess customer. Okay, to continue practicing vocabulary, remember that this section is vocabulary practice and review. Esta sección es práctica de vocabulario y repaso. Tenemos este ejercicio de la rutina diaria de Marsha's. Marsha's weekly routine. Esta es una rutina semanal. Weekly. Weekly es semanal. Marsha's weekly routine. Vamos a hacer este ejercicio de práctica con listening. Vamos a escribir este cuadrito en su cuaderno con las actividades que está acá y luego escribimos los días Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then the activities, get up early, go to work, exercise, see friends, see family, study.
finished? Okay, we're going to listen and you will check. Van a chequear qué actividades hace en esos días. Ustedes van a escuchar y aquí donde dice get up early, por ejemplo, van a chequear si ella se levanta temprano Monday, Thursday and Saturday. O si se levanta temprano todos los días, chequean todos. Ustedes van a escuchar y ahí van a poner chequecito. Lo van a ir haciendo en su cuaderno, por eso copiaron ya, ¿verdad? El cuadrito. Voy a poner el listening y ustedes van a ir chequeando qué días ella hace esas actividades. El listening lo voy a poner dos veces, así que no se vayan a preocupar si a la primera no lo logran, lo voy a volver a poner. Page 40, Exercise 8, Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, one more time. Page 40, Exercise 8, Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, did you complete the chart? ¿Completaron el cartelito? Good to work, no escuché bien. ¿A cuál no escucho bien? Go to work. Ah, go to work. ¿Y los demás completaron o les faltó? Faltaron, no, las primeras. Ok, se los voy a poner, lo voy a poner una vez más. Thank you. Page 40, Exercise 8, Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine.
Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay. We're going to check the answers. Vamos a chequear las respuestas. A ver cómo les fue. Okay. Get up early. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Saturday. Go to Wednesday, work? No, Wednesday and Saturday. Saturday. Exercise? Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Thursday. Thursday. And Saturday. Saturday. Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Yes. Good. Friends? Friday and Saturday. Excellent. Friday and Saturday. Saturday. See family? Sunday. Excellent. Sunday. And study? Every day. Every day. Yes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day. Okay, those were the answers for the exercise. Okay, so it's time to check attendance. Vamos a ver asistencia ahorita. Okay. Sí, Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectó. Fátima Ingenia López Ramos. Presente. Ok, Fátima. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Presente. Ok, Azucena. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Presente. Ok. Sara Lizeth Melgar Salinas. Ok, Sara, no se conectó. Carla Patricia Martínez Enrique. No se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok. Edenilson Alexander Vázquez García. Los que están trabajando, que acaban de mandar foto, ¿verdad? Que están trabajando aún. Bueno, a ver qué tal. Ricardo José Meléndez. Trabaja. Ahí Es del mismo grupo, ¿verdad? De la misma compañía. Y Guillermo Torres Ponce también. Los tres son de la misma compañía. Dijeron que estaban trabajando aún. Kevin Bryan Cibriano Alfaro. Present. Ok, Luz Guadalupe Esquivel. Este. Ok. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Ok. Roberto Alexander Vázquez Meléndez.
cansado, Roberto, pero logró llegar, ¿verdad? Qué bueno. Avilén, Elizabeth, ¿quieres? Yes, Marcela Damaris Chávez Sandoval. Ok, no se ha conectado, Vanessa. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Ok. Let's continue. Vamos a continuar ahora con el repaso también de los possessive adjectives. Vamos a compartir pantalla para hacer el repaso de los possessive adjectives and nouns. Okay, remember that possessive nouns indicate possession. Es para indicar posesión. José, por ejemplo, es un nombre, es un noun. Un cuaderno, notebook, también es un noun. That is José's notebook. Esto lo discutimos en la sesión pasada, ¿verdad? Esta comita con esta S es para indicar posesión y utilizamos un nombre. Ajá. Esto está queriendo decir que el cuaderno pertenece a José. Esta comita con esta S es of, de. Ajá, este es el cuaderno de José. Esto está queriendo, esto es lo que significa esta oración. Y tenemos possessive adjectives. También vimos possessive nouns y possessive adjectives. Lo que decíamos que el possessive noun es cuando utilizamos un nombre con esta comita y esta S para indicar posesión. Como el ejemplo que acabamos de ver, este es el cuaderno de José. Esto es como decir de, of, José, right? Y podemos usar el possessive adjective. Cuando indicamos que algo le pertenece a él, el possessive adjective is his. Si se dan cuenta, no estamos utilizando el nombre, sino que solo el adjetivo posesivo. Este es su cuaderno. Aquí ya no utilizamos el nombre, sino que el adjetivo posesivo. That is his notebook. Decíamos que el his es cuando yo voy a indicar el su de él, ¿verdad? Algo que le pertenece a una persona de género masculino. Mujer para chico. Ana es el nombre. Vamos a utilizar el ejemplo similar al anterior, ¿verdad? That is Anna's dictionary. Esto es un possessive noun. Me está diciendo el diccionario de Ana. Possessive noun, Anna's. That is Anna's dictionary. El possessive adjective, si no utilizo el nombre Ana, pero quiero decir que es algo de ella, el possessive adjective es her. ¿Verdad? Acuérdense, vimos his es cuando es su, de él. Y her es de ella. That is her dictionary. That's possessive adjective. That is her dictionary. Ok, aquí tenemos coach. Es el entrenador, coach, y los chicos. Los chicos será el nombre que vamos a utilizar para hacer una oración con un possessive noun. Y nos quedaría, that is the boy's coach. Ese es el entrenador de quién? De los chicos. That is the boy's coach. Possessive noun. ¿Y el apóstrofe, teacher, el apóstrofe va al final? ¿O está entre el J y la S?
El apóstrofe veíamos en la sección 1 que cuando el nombre termina en S, por ejemplo, aquí es un plural, boys. Ajá. Entonces no sería correcto agregarle otra S. Cuando el nombre termina en S, solo ponemos el apóstrofe. Ok. Es diferente acá, ¿verdad? Permítame, me voy a regresar. Ana. Ana termina en cualquier cosa menos S. Entonces, cuando no terminan en S, entonces es lo regular, ¿verdad? Agregar la comita y la S. Pero si el nombre que vamos a mencionar termina en S, pues la comita solo va, solo se pone la comita, ya no agregó otra S. Y la comita se agrega en esa posición. Pues nada, siempre que tengan preguntas, háganlas. Eso les decía a sus compañeros la vez pasada, que no solo es que las secciones de refuerzo pueden preguntar en cualquier clase, no solo en sesiones de refuerzo. Ok, cuando me refiero a algo que le pertenece al sujeto they, a ellos, entonces el possessive adjective es their. That is their coach. El entrenador de ellos. Ok. Next example. That is Anna's backpack. That is her backpack. Los possessive adjectives que estudiábamos era my, your, his, her, its, our, your, y their. This is the teacher's bag. This is her bag. Joaquin is Maria's friend. Joaquin is her friend. Estamos diciendo lo mismo, nada más que estamos usando en una un possessive noun, el nombre, y en otra el adjetivo posesivo. Esa es la diferencia. Okay, here we have another example. That is Joaquin's book. That is his book. Julio and Tessa. They have a house. That is Julio and Tessa's house. That is their house. Esa casa es de ellos. Their house. That is Julio and Tessa's house. Okay. Este es un repaso. Marcela, ya se conectó, Marcela. Qué bueno que llegó. Good evening. I'm sorry. Good evening. No, sí es. Parece que el tráfico afectó ahora este viernesito. Pero qué bueno que ya se conectó. Bienvenida. Estamos haciendo el repaso. Estamos con los possessive adjectives. Ahorita les voy a compartir una hojita que la vamos a hacer en el cuaderno para que pongamos en práctica lo que acabamos de repasar. Ok, esto es lo que van a estar utilizando para completar las oraciones. My, your, his, her, its, our, y their. Por ejemplo, que digo acá, vamos a usar solo possessive adjectives. The boy likes, al chico le gusta. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo ahí? Excelente, his. Ajá. Al chico le gusta su escuela y decíamos anteriormente que el su de él es his. Excelente. The boy likes his school. Now, Mary. Mary sees mother every day.
Excellent. Her mother. Her. Ajá. Ahí la respuesta sería her. Her mother. Mary sees her mother every day. Y así van a ir haciendo los demás en su cuaderno. Bring, ¿qué significa? Llevar. Ajá. Mis maestros llevan. Teacher, how do you say wives? There are A. Ah, esposas. Ajá, este es el plural de esposa. Esposas. Ok. Thank you. Ok. Las 6 y las 7 no se puede ver las letras, teacher. Hoy sí, gracias. Las 5 no la logré ver.
shoes. It's often forget. Gracias.
teachers. Okay, it's time to check. Let's see, volunteers. Okay. Do you have the number 3, Ada? My teacher brings you children to our place. ¿Podría ser your? Sí, podría decir, mis maestros llevan a sus hijos de ustedes, ¿verdad? A nuestro lugar los Saturdays. O podría ser, ¿qué otra opción? Their children. Ajá, mis maestros llevan sus niños. Exacto. Good job, Ada. Very good. And Avilene, number 4. Yeah. The cat eats. The cat eats you. Food. Berry. You. No. Oh. Avilene. Avilene, me dijo. Your. Okay, entonces is. Acuérdese que el your es algo que le pertenece al tú o a ustedes. Pues is. Ajá, exacto. Este it es el su para cosas, ¿verdad? O animales, en singular. El gato se comió su comida rápido. Very good. Thank you so much. Kevin, number 5. I often forget. My cat. La llave. Okay. I forgot. Yo con no, frecuencia. Yes, exactly. My keys. My keys. I often forget my keys. Mi llave. Ajá, mi llave. María Cristina, number 6. Go wait in my book in class. Can you repeat again, María Cristina? Go. Ajá, you write. You write. No, es que me puse en el de arriba. You write in the in air book in class. You write in air. In her book. ¿Cuál sería la respuesta? Your. Tú escribes en tu libro en clases. You write in your book in class. Ajá. Tú escribes en tu libro en clases. Okay. Okay. Let's see. Sandra, number 7. We pray. We pencil. No. We bring our pencil to class. Excellent. We bring our pencil to class. Fatima, number 9. She likes to high breast. To her grandchildren. No, es number 8, Fátima. Número 8. Los hombres, the men, always bring their excellent weird to the party. Always bring their wife to the party.
Excellent. Okay, Vanessa, number 9, Mr. Adam. Please. Mr. Adam teaches his class in the morning. Excellent. Mr. Adam teaches his class in the morning. Excellent. Luz, number 10. Likes to give them. No se escucha Luz. I'm sorry. She likes to give presents to your grandchildren. Okay, a ella le gusta darle regalos a tus nietos. Entonces sería a his hair, ajá, hair. Hair. Ajá, ese es para de ella. A ella le gusta darle regalos a sus nietos. El hair es el su de ella. They never, vamos a ver con esta quién nos ayuda. Roberto, they never do. They never do your homework. They're. Ellos nunca hacen su tarea. Oh, okay, perdón. Ajá. Okay, Catherine, number 12. Usualmente dice su camisa está verde. Marcela. Ali sometimes wear her green t-shirt. Excellent. Her green t-shirt. Nice job. Let's see this one. 13, Ada. We love is a school. We love, nosotros amamos, we love. Our excellent. School. Our school, excellent. Nuestra okay. Escuela. Okay, Maria. Number 14. I can play with your sister. They. Okay. Sí, their. Their sister. Their sister. Okay, Luz, number 15. You always wear tú siempre vistes, tú siempre vistes, tú siempre usas. Uniforme. His uniform at school. ¿Cómo nos quedaría entonces la oración, Luz? You always wear. Yo. Okay, acuérdense que el his es el su, cuando nos referimos a algo de él. Ajá, exacto, Luz, sería your. Tú siempre usas tu uniforme en la escuela. You always use your uniform at the school. Very good. Marcela, number 16. I rarely walk to my school. Excellent. I rarely walk to my school. Fatima, number 17.
We eat our lunch at 12 a.m. I am. Excellent. Vanessa, number 18. Pierre always sleep in your net. No. The bird es el pájaro. Ajá, se levanta. Siempre duerme. Siempre sleep, siempre duerme in your net. Acuérdense que your es tuyo o de ti, algo que te pertenece a ti. El her es su de ella. It's. Ajá, en su nido sería its nest. Como nos referimos a un pajarito. Number 19, Avilén. She always forgets her books. Use books. Okay, ella siempre olvida. Use. Mis libros. Her books. In the cupboard. Ay, no. Siempre me confunden esas dos, teacher. Es práctica. Vamos a seguir practicando. Good work. Esto es como una alacena, como un chinero para guardar trastecitos. Me trajo un papel, porfa. Kevin, do you have number 20? He often speaks to their friend. No, your. A mis amigos. Ah, por ahí escuché his friends. Ese es el sud de él, a sus amigos. They close, esta es la última. Vamos a ver, Sandra. They close. Bye. They close their books. Excellent. Ajá. They close their books. Sí, ¿qué significa rarely? Raras veces. Oh. Raramente camina a la escuela. Ajá. Okay, let's continue this practice with a different exercise. What did I do? Okay, what is the answer? What best completes this sentence, Fatima? Can you help me? I need my. Can you help me? Esta es una pregunta. Can you help me? Ahora dice, I really need your. Yes, that's the answer. You're excellent. Vanessa. Ben and Bob just love new bikes. There. Excellent. There. Sandra, Linda is a good student. Air. Excellent.
Aileen. Brian and I. Brian y yo vamos a la escuela. Your teacher. No. Yours, profesora. No. 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 Or. Pregúnteme otra, teacher. Sí, porque como dice Brian y yo, eso es un nosotros, y cuando hablo de algo nuestro, utilizo our. Ok, Avilén. Veamos esta, Avilén. Where is my ball? Está preguntando a dónde está su bola, su pelota. I don't know what. No sé. ¿Cuál es? Your. Your. No. Ay. Se está hablando de pelota, una pelota. There. Oh. Una pelota es un objeto. It's. Veamos. Ajá. I don't know what this color. Me equivoqué de nuevo. Okay. And let's see this one. Marcela. Hey, you can listen to us. You have to clean your. Yes. That's the answer. Okay, what about this one, Roberto? My father always parked your car in the garage. Read again. My father airway parks your car in the garage. No. His car is. His. His. Uh-huh. My father always parks his car in the garage. Es el su de él, ¿verdad? Okay, let's see this one. I don't like spiders. Está hablando de las arañas. There. Ajá, okay. Vamos. Yes, ajá, porque está hablando de en plural. Las arañas. No me gustan las arañas. Sus largas piernas son de miedo. Okay, what about this one? What is the correct answer? Catherine? I live in London, but brother lives in Manchester. My brother. Yes, that's the answer. I live in London, but my brother lives in Manchester. Okay, what about this one? Marcela? Mrs. Thompson
Mrs. Thompson. La señora Thompson. Her. Her dad. Yes, that is correct. Okay, and this one, Ada, have you got a cat? Yes. Yes, its name is Yuri. Okay. We are so happy. Cousins are visiting us next week. We are, por ahí escuché our, vamos a ver. Yes, our cousins are visiting us next week. Gregory is doing your homework. It's homework. Homework. Escucho dos respuestas. ¿Cuál es? His. Okay. Veamos. Ajá. His. Gregory is doing his homework. It's a pen. Okay. Do you still need? Está preguntando. ¿Aún necesitas tu lápiz? Yes, lapicero. Lo quiero de vuelta. I want it back. Joe. My. Ajá, my, porque y le dice todavía lo quiero de vuelta. Ajá, aún necesitas mi lapicero, lo quiero de vuelta. Ok, that's it. Ya se terminó. Ok, now to continue, we will practice more vocabulary about daily activities. No, ya no queremos jugar. Ok, daily activities. And we're going to complete in your material, page 28. Okay, in this page, we're going to complete this. My daily routine. First. Okay, primero tienen que escribir su rutina. 6 actividades. Okay, solo la suya. Nada más van a escribir su rutina, 6 actividades de su rutina. I get up early, I take the bus, I go to work, I take a shower, I have a snack, I send reports, etc. 6 activities.
Okay, now I will create section groups. Voy a crear las secciones de grupo. Ahora que ya tienen acá completo donde dice my daily routine, van a hacerse la pregunta, what is your daily routine? Y escriben acá lo que el compañero les responda. Por ejemplo, yo le pregunto, Vanessa, what is your daily routine, Vanessa? My daily routine is to take a shower. Okay, entonces yo escribo, Vanessa takes a shower. Yes, Vanessa? Yes. Ajá, next. Prepare the breakfast. She prepares breakfast. In the house. Okay, she prepares. She prepares breakfast. She cleans the house. Yes, Vanessa? Water the plant. I'm sorry, can you repeat? Water the plant. Ah, water the plants. Water the plants. Waters the plants. Y así, así voy a ir escribiendo todo lo que ella me cuente, ¿verdad? La, compañero o compañera. Así voy a ir. Vanessa takes a shower. She prepares breakfast. She cleans the house. Waters the plants. Y todo lo que ella me diga. Y luego Vanessa me pregunta a mí, what is your daily routine? Y ella va a escribir lo que yo le conteste. Yo ya tengo lleno acá y así. Entonces lo voy a poner en grupo para que contesten esa parte de... Ay, ya. Vamos a volver a crear porque ahora van a ser de 2 a 3. Ok. Ahí están en grupos. Sí. La suya también, ¿no? Preparas de breakfast. Ya la tiene. Ya la tenemos. Why your daily routines, Alan? I get up early every day. Mm-hmm. Take a breakfast at 7 o'clock. Mm-hmm. I go to bed. At 7 o'clock, mm-hmm. I go to the hospital. I assisted the surgeries or cirugías. Okay, I assist, dijo Ana. Yes. Surgery, cirugía, se dice surgery. Surgery. I check the report. Ya están todas, ¿verdad? No, esa es la 4. O ya están. Sí. Me quedé en check report. I get up, check report. I have a lunch. De vez en cuando. A las 2 o'clock. I have a lunch at 2 o'clock.
Okay. Voy para si quiere Kevin. Vaya Kevin. Sí. Let's go. Ajá. Ah, yo las tengo que decir. Sí. Sí. Ah. I waking 60 a.m. The place the play te dice. A.M. A.M. play the games. Play games. Ajá. The PlayStation. Play games. Vuélvalo a decir, Kevin. I working 60. Okay. I go to work at 8 a.m. Okay. I eat lunch at noon. Eat lunch at noon. A las 12 del mediodía. Ah, ok. I finish work at 4 p.m. Finish? Work at 4 p.m. Okay. Ok, Fátima le pregunta a María Cristina. María Cristina, your daily routine. I wake up early. I take a shower. Breakfast. I take a shower. I eat breakfast. I breakfast. Eat, uh-huh. I go to class with my okay, most of you finish. Finish. Vamos a pasar lista. Ahorita se les cayó el internet a algunos compañeros que estaban en el principio. Los acaba de sacar el internet. Vamos el de ti está fallando.
Yo del celular. Sí, ha llovido en muchos lugares. Ojalá que, bueno, se vuelvan a conectar. Ya les pedí que lo vuelvan a intentar. Pero es hora de, bueno, vamos a darles tiempo, un momento. Y si se vuelven a conectar, pues los vamos a anotar. Okay, let me check. Jorge Daniel Rodríguez Amaya no se conectó. Fátima Eugenia López Ramos. Present. Okay. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present. Aquí está. Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas no se conectó. Carla Patricia Hernández Enríquez no se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Catherine acaba de salir, se le cayó el internet, ojalá se vuelva a conectar. Edenilson Alexander Vázquez García. Are walking, ellos cuatro, tres. Así es cierto, Edenilson, Ricardo José y Guillermo Torres Ponce no se conectaron por motivos laborales. Ellos enviaron un comprobante. Okay. Kevin Bryan y Brian Alfaro. Present. Aquí está Kevin. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Okay. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Ahí le escuchamos, Vanessa. Roberto Alexander, Roberto también, estamos esperando que se vuelva a conectar. Acaba de escribir que se lo sacó el internet y veo que como que en todo Soyapango dicen que se ha ido. Es que Avilén Elizabeth. Ah, usted por eso está en su teléfono ahora, ¿verdad? Es que la compu está desconectada, no tiene inter. Sí, sí, bueno. Avilén Elizabeth Pérez Iglesias. Present. Aquí está. Marcela Damari Chávez Sandoval. Aquí está Marcela. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Y luego tenemos a Cristian Miguel Alfaro Escalante, que no se conectó, ni Bella Iris Ramos Calderón. Okay, let's continue with the, we still have time for a review. Okay, this is a review of the verb to be. The verb to be comes in the exam. So let's try to complete this. This is a conversation. We have five words, but we only need four. Solo necesitamos cuatro. Vamos a ver qué también recuerda en el verb be, que fue lo que vimos en la sección uno. This is vocabulary practice. Vamos a ver. Vean, piensen y me dicen cómo vamos a ir completándola. Excuse me, are you Ben Johnson? Are you Ben Johnson? No, I am not. He's over there. Hi, it's you. Check answer. Yes, they are correct. Now, let's repeat. Excuse me, are you Dan Johnson? Excuse me, are you Dan Johnson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. He's over there. Hi, you're Dan Johnson, right? Hi. Yes, I am. Yes, I am. Next. Hello. How are you? How are you? How are you? What is your name again? What's your name? What's your name?
It's. I am. It's. No, I'm not. He's. Ajá, it's. It's. Ajá, porque le está preguntando por el nombre y como el nombre es una cosa, decimos it's. It's Matt. Es Matt. Matt Miller. He's his. Es una sola, él le dice, ah, es Matt Miller, mi nombre es Matt Miller, le contestó, porque aquí le pregunta, what's your name again? It's Matt, Matt Miller, in your English class. I am. Excellent, I am. Let's repeat, let's practice. Hello, Mr. Roberts, how are you? Hello, Mr. Roberts, how are you? I'm fine, thank you. I'm sorry, what's your name again? I'm fine, thank you. What's your name again? It's Matt, Matt Miller. I'm in your English class. It's Matt Miller. I am in your English class. Okay, next conversation. Are you? Yes, I am. Ajá, es una conversación, recuerden. Are you Ellen Smith? Yes, I am. Yes, I am. ¿Y ahora? She's not. Okay, the answers are correct. Now, let's repeat. Are you Ellen Smith? Yes, I am. You're in my English class, right? You're in my English class, right? No, I'm not. No, I'm not. Okay, that is a preview with the verb to be. Now, let's check with the possessives. Aquí vamos a usar los possessives y algunas veces el verbo to be. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Un posesivo? ¿O necesito el verbo to be con el sujeto? ¿Qué necesito? His first name is Victor. Yes, excellent. This is Mr. Reynolds. His first name is Victor. This is Matt. You're in my class. Ajá. Acuérdense, es como decir, este, él es Matt. Por ahí escuché la primera vocecita que dijo la respuesta correcta. He's in my class. Ajá, Él está en mi clase. That's the answer. This is Matt. He's in my class. Next. My name is Sarah. In your English class. Yo estoy en tu clase de inglés. Hola, mi nombre es Sarah. Yo estoy en tu clase de inglés. Hi, my name is Sarah. I'm in your English class. This is Dad. Están presentando a alguien más. Le están diciendo. Her last name. Her last name is Martin.
This is Jen. This is Jen. In your He's. Okay, le está diciendo ella es Jen. She's. She's. Ella está. Ajá. She's in your she's math class. In your math class. Okay. And here. Nice to meet you. My name is. Excellent. Please. He's in my name. Yes. My name is. 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 Nice. Is. Is. Okay. His name is. Ajá, por ahí escuché. His. Ajá, he's in my class. His name is Don. My name is Annie. Her name is Annie. Okay, pero lo voy a poner con mayúscula al principio para que exactly. Her name is Anne. She is spelled in A-N-E. Okay, so that was the review about the verb to be, about possessive. And remember that you need to do the homework. Tienen que hacer las tareas. Tienen que ponerse al día. Ayer estuve revisando y habían unos que está 0%, la sección 2. Acuérdense que este día finalizamos la sección 2, que quiere decir que ustedes tienen que tener completas todas las tareas de la sección 2 y tener el examen hecho antes de mañana a mediodía. Lo ideal es que se haga ahora, tienen hasta medianoche con las tareas. Yo voy a pasar el reporte mañana antes del mediodía. Si necesitan asistencia o haya algún ejercicio que, bueno, ahora alguien hizo el examen y había un ejercicio que, pero ya lo corrigieron el ejercicio, entonces está bien, pero cualquier problema repórtenlo. No sé, vi a alguien que también estaba pidiendo ayuda porque se les ha bloqueado el usuario. Ah, pero yo y ya le resolvieron, Kevin. No me he metido al correo, al Gmail. Sí, pero hágalo, porque no sé desde cuándo está bloqueado, pero todos los días que reviso me aparece que no ha hecho ningún ejercicio. Un reporte. Ajá, entonces deben reportarlo con tiempo, ¿ok? No me deja entrar al Open English, al English Corporation, no sé qué. Por vaya. Eso no he hecho tarea. Sí, pero vamos. Perdón, yo lo que hice fue pedir una nueva contraseña, ¿verdad? Y eso me permitió entrar. Le puse ahí que me había olvidado la contraseña y luego cambié la contraseña, la modifiqué y luego ya me permitió entrar a la plataforma. Bueno, muchas gracias, Luz. Vaya, tal vez puede hacer eso, Kevin, para que no aparezca como si no ha trabajado nada. No le he cambiado la contraseña, la misma es. ¿Sandra? No, que pida una nueva. Ah, ok. Eso dice ella. Ah, bueno, no bueno. No sabemos si las tareas ya están hechas. El cheque verde es que ya se fue la tarea. Sí, el cheque verde indica que ya su tarea está enviada. Sí, ahorita le muestro cómo le va a aparecer. Okay, está bien, gracias. Mm-hmm.
teacher, una de question. Así. Okay. Los 10 minutos. Yo creo que usted sí lo tiene todo completo, Sandra. Yo vi sus notas, okay. Y tiene bien. Yo creo que solo le faltarían las de ahora, me parece. Pero vi que sí, ya había avanzado, iba al día. Hasta donde yo revisé, usted iba al día. Entonces, okay. Cuando usted responde y hace enviar, le aparecen en verdecito, ¿verdad? Perfecto. Igual les aparece aquí. Cuando ya le aparece el cheque aquí, es que su tarea ya se envió. Muy bien. Gracias. Ok. So, entonces los dejo. Sí, Kevin. Los 10 minutos que usted da, eso no me cayó el correo. O es obligación, esos 10 minutos, digamos. Yo no los tomo con usted, es obligación o pierdo puntos. Lo ideal es que se una. Yo creo que le toca este miércoles que viene. Yo le voy a confirmar con un mensaje. Ajá, el WhatsApp, si me escribe el WhatsApp, perfecto. Vaya, igual me voy a comunicar con los niños de soporte para que le ayuden con su usuario. Ok, gracias, teacher. Ok, so see you and have a nice weekend. Have a weekend. And weekend. Bye-bye. Bye-bye.